Presidente Sheiku, demanda constitucional, acción de amparo en Escata. Y mapa, consultas jacare caita munaiku, yacheita munaiku, y minan cachan cuna, y minan kipaman quedan anchit sutenta ni yuachunku, estado, kikin, pay kikin, de repente, hinaka, no caiku, yachakuitu munaiku, ganan por consentimiento. Lamentablemente, estado kipe, con caripuchabanco, de repente, empresaman favorecían. Y mi mano cosas con aquí y abrilasta ya pan entero un Perú suyupe uyari chunco ya chachunco y mi natan que empresa minera trabaja ya estado de repente ojo ya nadie ocupa pero no hay comunidades campesinas total contaminado uno con apis aquí apuchan polvo con apis con un par de tiempo pues chocolate en allá uno pues para allá muchan lamentablemente chita mana estado responsabilidad ni cumplir ancho ya que no hay monaico como estado respeta chivachun empresa minero y cha ajanayachu sipichipanga kuch y matata estado ruanga pues, lamentablemente mana pone acuerdo chukaiko. Efectivamente estamos presentando la demanda de acción de amparo de nuestros derechos que es la consulta previa. No se puede repetir nuevamente la historia de los 30 años pasados que han pasado sin el proceso de la consulta previa. Y no es justo, creo que es nuestros derechos que se debe respetar. La comunidad Pacopata no está en contra a que se desarrolle el proyecto minero Integración Corcovaico. Sin embargo, exigimos a que nuestros derechos se respeten, nuestra identidad, nuestra autodeterminación, que las leyes obviamente nos amparan. Nosotros exigimos nuestros derechos, que el Estado nos garantice el ambiente sano, la calidad del agua y la salud humana. Precisamente estamos presentando la demanda en el Poder Judicial, que el Estado nos respete nuestros derechos tal cual como está en la Constitución Política. Esperamos que seamos atendidos porque es nuestro derecho.